Demos un fuerte aplauso para recibir a nuestra presidenta municipal constitucional de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva. Queremos agradecer también la presencia de todos los secretarios, familias cholultecas que nos acompañan esta tarde. Y para dar inicio con nuestro evento, escucharemos el mensaje que nos dirige la presidenta municipal constitucional de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva. Muy buenas noches a todas y todos. Saludo con aprecio a mis compañeros del gobierno municipal, así como a la ciudadanía y medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. En septiembre, México celebra su vida como nación soberana, fruto de los sacrificios de muchas mujeres y hombres a lo largo de los 213 años que han transcurrido desde el inicio de la lucha por la independencia nacional. Llegar a esta fecha es motivo de fiesta, pero sobre todo de reflexión. Como presidenta municipal, tengo la convicción que cada uno en lo individual podemos hacer un examen de conciencia que nos permita corregir lo que tenemos que cambiar a fin de entregarle lo mejor a nosotros, a San Pedro Cholula, a Puebla y a México. El llamado de cara al inicio del mes de la patria es a que seamos mexicanas y mexicanos responsables, cumpliendo con lo que cada uno nos toca para agradecer al país. Logramos más por la razón que por la fuerza. Este gobierno lo tenemos de puertas abiertas para escuchar y trabajar en equipo. Por nuestra parte, seguiremos invirtiendo en la iluminación de temporada como esta, que nos ayudan a atraer más visitantes y a que sea más chula mi Cholula, nuestra Cholula, promoviendo los valores patrios. La iluminación de nuestras fiestas patrias abarca la calle 2 y 4 Norte a la 4 Oriente, la avenida Miguel Hidalgo, nuestro portal, la Plaza de la Concordia, con una bandera gigante, adornos y letras, el Museo Caballero Águila y el kiosco. En total consta de 148 elementos y más de 110.000 focos LED. Asimismo, con el motivo del inicio del mes patrio, aprovechamos también nuestra iluminación arquitectónica. Los invito a que sigamos caminando juntos por Cholula. Esto es muestra que logramos más unidos que cada quien por su lado. Seguiremos trabajando en beneficio de todas las familias de este hermoso municipio y de esta manera seguirá siendo más chula mi Cholula. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y vamos a empezar con la cuenta regresiva. Si nos acompañan todos, vamos a contar desde 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es así como se lleva a cabo el encendido de la iluminación de fiestas patrias en nuestro hermoso municipio de San Pedro. Muchísimas gracias a todos.
Pedro Cholula 2023. Muchísimas gracias a todos y muy buenas.